Regina Celi, Quia quem meruis ti portare, Alleluia, Resurrexit, sic ut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Maria, alleluia. Via surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, Pepitue capiamus gaudia vitae, peiundem Christum Dominum nostrum. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué es eso que nos dice, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, y me voy al Padre? Y decían: ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: andáis preguntándoos acerca de lo que os he dicho. Dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio nos presenta dos realidades que en un principio nos pueden parecer muy contrastantes. Por un lado, Jesús está despidiendo. Les dice que ya no lo verán. Es la despedida del amigo. Está próxima la hora de su muerte, es un momento triste. Sin embargo, ¿de qué les termina hablando? Les habla de la alegría. Porque les dice a continuación: pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Les está hablando de la alegría de su resurrección. A veces nos puede ocurrir algo parecido. Cuando pasamos por esos momentos difíciles de la vida, todo se nos tiñe de gris. Y nos suele ocurrir que cuando estamos en el capítulo dramático de la película pensamos que la película entera es así. Pero en realidad esto es solamente un episodio, la película tiene un final distinto. Cuando vemos los momentos difíciles desde los ojos de Dios, siempre hay esperanza. Por eso nos dice el Señor al final del Evangelio: pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está la esperanza, por eso también nos dirá en otro pasaje: y vuestra alegría será plena. Eso quiere Jesús de nosotros, que seamos alegres. La vida cristiana no son solo sacrificios, renuncias y negaciones. Así nadie se anima a vivirla. La vida cristiana está llena de esperanza. Y si bien van a haber momentos de dolor, estos no son incompatibles con la alegría profunda, la de saber que a pesar de todo estamos con Dios, que es fiel y que Él cumple sus promesas. El Papa Francisco se ha referido en muchas ocasiones a esto. Nos ha dicho que si un cristiano no es alegre, algo está mal en él. La alegría de estar con Cristo contagia, irradia a los demás. Y la alegría que Cristo nos ofrece no se reduce simplemente a poseer bienestar o comodidad. No es la alegría de estar cómodos en una hamaca, sin problemas de qué preocuparse. Esa es la alegría pasajera del mundo. La alegría de Cristo es la que perdura, la que se logra con la lucha, con el amor vivido día a día, viviendo el servicio, estando unidos al Señor Jesús. Esa es la alegría que nadie nos podrá quitar. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Obras completas. El Señor no promete un simple consuelo. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Cuaderno de notas personales. Ejercicios 1937, página 846-847. El Salvador dice a los discípulos que Él se va por un tiempo, que ellos se entristecerán y que el mundo se alegrará. Pero esto es bueno para ellos. Su apego humano a la persona de Jesús era demasiado grande. Él tenía que separarse de ellos para que pudieran recibir interiormente su espíritu. Así, también es bueno para nosotros, si se nos quita el consuelo humano, el apoyo por medio de un representante humano, y hasta si se nos quitan siempre consuelos para que se reciban acciones espirituales más profundas. Podemos entristecernos de la ausencia del Señor y de que el modicum que se nos haga largo, pero debemos estar seguros de que Él no nos deja solos. San Francisco de Sales. Mostrad, hija mía, mostrad vuestro corazón alegre ante Dios. Vayamos siempre con júbilo ante su presencia. Él nos ama, nos quiere. Este dulce Jesús es todo nuestro. Seamos del todo suyos solamente. Amémosle, querámosle, y que las tinieblas, que las tempestades nos rodean, que nos lleguen al cuello las aguas de las amarguras. Mientras Él nos tenga de su mano, nada hay que temer. San Juan 16:16-20. Su tristeza se transformará en alegría. Ya no me verán. Volumen 3, 27 de mayo 1900. Tú eres mi nuevo Job. No te oprimas demasiado si no me ves con claridad. Te lo dije desde el otro día, que no vengo según lo acostumbrado, porque quiero castigar a las gentes. Y si tú me vieras con claridad, comprenderías lo que yo estoy haciendo. Y tu corazón, como ha recibido el injerto del mío, por eso conozco lo que tú vendrías a sufrir, como está sufriendo mi corazón, porque me veo obligado a castigar a mis criaturas. Así que para ahorrarte estas penas, no me hago ver con claridad. ¿Quién puede decir las heridas que ha dejado a mi pobre corazón? Ah, Señor, dame la fuerza para sostener el dolor. Volumen 8, 3 de octubre 1908. Hija mía, mientras el alma está en continua actitud de obrar el bien, la gracia está con ella y da vida a todo su obrar. Si después está indiferente en hacer el bien o en acto de obrar el mal, la gracia se retira porque no son cosas suyas, y no pudiendo tomar parte ni suministrarle su misma vida, con sumo pesar se aleja, apesadumbrándose sumamente. Por eso, quieres que la gracia esté siempre contigo
que mi misma vida forme la tuya? Estate en continuo acto de hacer el bien, y así tendrás en ti desarrollado todo mi ser. Y no tendrás que dolerte tanto si alguna vez no tienes mi presencia, porque no me verás, pero me tocarás en todo tu obrar, y esto disminuirá en parte el dolor de mi privación. Volumen 9, 14 de octubre de 1909. Cálmate, cálmate. No estoy lejos de ti. Estoy siempre contigo. No me ves siempre, pero siempre estoy contigo. Más bien me estoy en lo más íntimo de tu corazón para reposarme, y conforme tú me buscas y con paciencias toleras mis privaciones, así me circundas de flores para aliviarme y hacerme reposar más pacífico. Y mientras esto decía, parecía que en torno a Jesús había tanta variedad de flores que casi lo ocultaban. Después ha agregado: tú no crees que es por castigar al mundo que te tengo privada de mí. Sin embargo, es así. Cuando menos lo esperes, oirás cosas que sucederán. Y mientras esto decía, me hacía ver en el mundo guerras, revoluciones contra la iglesia, iglesias incendiadas, y todo parecía casi inminente. Volverme a ver. Volumen 6, mayo 25, 1905. Encontrándome en mi habitual estado, veía al bendito Jesús fuera y dentro de mi interior. Si fuera lo veía niño, niño lo veía dentro. Si lo veía crucificado por fuera, lo mismo lo veía dentro. Yo he quedado admirada y él me ha dicho: hija mía, cuando mi imagen está completamente formada en el interior del alma, cualquier forma que quiero tomar externamente para volverme a mirar, ella toma mi misma imagen que he formado en el alma. ¡Qué maravilla entonces! Volumen 3, 10 de abril, 1900. Los deseos de ver a Jesús lo atraen al alma. Continúa el bendito Jesús sin venir. Oh Dios, qué pena indecible es su privación. Buscaba cuanto más podía el estarme en paz y toda abandonada en él. Pero que mi pobre corazón no podía más. Hacía lo más que podía para calmarlo. Le decía: corazón mío, esperemos otro poco, a lo mejor viene. Usemos alguna estratagema de amor para atraerlo a que venga. Y dirigiéndome a él le decía: Señor, ven, se hace tarde y tú no vienes aún. Esta mañana busco por cuanto puedo el estarme calmada. No obstante, no te haces encontrar. Señor, te ofrezco el martirio de tu privación como testimonio de amor. Y para hacerte un presente para atraerte a venir. Es verdad que no soy digna, pero no es porque sea digna que te busco, sino por amor. Y porque sin ti me siento faltar la vida. Y como no venía, le decía: Señor, o vienes o te cansaré con mis palabras. Y cuando estés cansado, ¿ni siquiera entonces vendrás?
Pero ¿quién puede decir todos mis desatinos? Le decía tantos que me alargaría demasiado si quisiera decirlos todos. Volumen 6, 1 de mayo de 1904. Hija mía, si tú hicieras de manera diferente, perderías la pureza de la mirada. Porque haciéndose un velo a la vista, perderías el bien de verme. Porque el ojo que se recrea solo de las cosas del cielo, tiene la virtud de verme. Y quien se recrea de las cosas de la tierra, tiene la virtud de ver las cosas de la tierra. Porque el ojo, viéndolas diferentes de lo que son, las ve y las ama. Llanto y tristezas. Volumen 9, 4 de julio de 1910. Hija mía, quise sufrir en modo especial la agonía del huerto para dar ayuda a todos los moribundos para bien morir. Mira bien cómo se combina mi agonía con la agonía de los cristianos. Tedios, tristezas, angustias, sudor de sangre. Sentía la muerte de todos y de cada uno como si realmente muriese por cada uno en particular. Por lo tanto, sentía en mí los tedios, las tristezas, las angustias de cada uno. Y con esto daba a todos ayuda, consuelo, esperanza, para hacer que, como yo sentía sus muertes en mí, así ellos pudieran tener la gracia de morir todos en mí, como dentro de un solo aliento. Con mi aliento y súbito beatificarlos con mi divinidad. Si la agonía del huerto fue en modo especial para los moribundos, la agonía de la cruz fue para ayuda del último momento, especialmente para el último respiro. Ambas son agonías, pero una distinta de la otra. La agonía del huerto llena de tristezas, de temores, de afanes, de espantos. La agonía de la cruz, llena de paz, de calma imperturbable. Y si grité tengo sed, era sed insaciable de que todos pudieran expirar en mi último respiro. Y viendo que muchos se salían de mi último respiro, por el dolor grité tengo sed. Y este tengo sed lo continúo gritando a todos y a cada uno, como timbre a la puerta de cada corazón. Tengo sed de ti, oh alma. Ah, no salgas de mí, sino entra en mí y expira conmigo. Así que son 6 horas de mi pasión que di a los hombres para bien morir. Las 3 del huerto fueron para ayuda de la agonía. Las 3 de la cruz para ayuda en el último suspiro de la muerte. Después de esto, ¿quién no debe mirar sonriente a la muerte? Mucho más para quien me ama, para quien busca sacrificarse sobre mi misma cruz. Gracias, Jesús, por tomar mi cruz sobre de ti. Te amo, te alabo, te bendigo y te glorifico. Thank you.